Hello, students. Hello, everyone. Good afternoon for all of you. I am very happy to spend this afternoon with you. This is the English lesson for second grade A and B. Today, we are going to use the book Big Surprise and Calum the Caterpillar. Como les dije anteriormente, bienvenido, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la clase de inglés del día de hoy, del día jueves, como todos los días jueves a las 4 de la tarde. Estoy muy feliz de estar esta tarde nuevamente con ustedes, los alumnos del segundo año A y el segundo año B. El día de hoy vamos a utilizar las guías de trabajo o las hojas que les he enviado, el material que les he enviado a través de la plataforma Classroom. Also, we are going to use the book, The Big Surprise Number 2. Vamos a seguir utilizando nuestro libro, el Big Surprise número 2. Y también, el día de hoy, voy a proyectar imágenes del libro complementario que se llama Calum the Caterpillar. Es el libro complementario del primer semestre. Hace algunas semanas atrás, a través de la plataforma Classroom, envié un informativo donde desde esta semana íbamos a comenzar a utilizar a través de la plataforma Zoom el libro Calum the Caterpillar. Si no tienen el libro, no importa porque voy a proyectar la imagen a través de su pantalla. Así que para que pongan atención y también vamos a leer solamente las primeras dos páginas del cuento de Calum the Caterpillar. Vamos a repasar las reglas de nuestra clase antes de comenzar. Como ya es sabido, estas clases son grabadas. It's time to learn English. Es el momento de la semana de ir aprendiendo inglés. Y las clases son grabadas para que después las puedan visualizar a través del canal de YouTube de nuestro colegio. Siempre tienen que estar ubicados en un lugar cómodo y silencioso. Tengan su estuche a mano, su estuche, su lápiz y también su cuaderno y el libro de la asignatura. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y el profesor va a ir activando el audio una vez que te realiza una pregunta dirigida a ti. Ustedes van marcando la opción levantar la mano y ahí yo voy a realizar una pregunta dirigida individualmente a algunos de ustedes. ¿Ya? Otro punto bastante importante es que si están con un celular, colocarlo de manera horizontal o de manera acostado, para que puedan tener una mejor visión de la clase, para que puedan observar las imágenes y también las diapositivas completas que voy a ir proyectando y mostrando a través de la cámara. ¿Ya? Me esperan un segundito para configurar algo importante en el computador. Ya. En medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano y cuando ya marque la opción levantar la mano y ustedes ya participaron, también tienen que marcar la opción bajar la mano para que su mano no se mantenga levantada durante toda la clase. Así permitimos también que los demás compañeros también puedan participar. ¿Ya? Y cuando termine la clase vamos a poder encender la cámara para despedirnos y esta parte de la clase no va a estar siendo grabada. Recuerda siempre que estas clases después se cargan en el canal de YouTube en caso de que tengan algún inconveniente para conectarse de manera online, las pueden volver a ver a través de YouTube. Y si ven a alguien extraño en la clase, informar inmediatamente a través del chat al profesor o profesora. Ya son puntos bastante importantes a considerar durante todas las semanas. ¿Ya? Now we are going to start with the lesson, the objective. Today we are going to work two objectives. Vamos a trabajar dos objetivos el día de hoy. The first one says to read and show comprehension of a complementary text called Calum the Caterpillar. Vamos a demostrar comprensión de solamente de dos páginas de un texto complementario, de un cuento complementario llamado Calum the Caterpillar. Se llama Calum, Calum es el nombre del protagonista y Caterpillar que significa una cuncuna. Y también to listen and complete sentences using action verbs. Vamos a escuchar y vamos a completar oraciones utilizando las expresiones que hemos estado trabajando durante las últimas semanas, que son las action verbs. In this part of the class, it's not necessary to turn on your video. No es necesario que tengan, en esta parte de la clase, no es necesario que tengan activado su cámara. Así que pueden desconectar la cámara para que podamos continuar. No es necesario que tengan la cámara activada en esta primera parte de la clase. Yo les voy a decir en qué parte vamos a ir activando las cámaras para ir participando y también el micrófono para ir participando. ¿Ya?
The next. First, we are going to play a game. We are going to play a game. This game is related to the action verbs. I am going to show you some pictures of the action verbs, but they are hidden behind the blocks. Les voy a ir mostrando. La primera parte vamos a hacer un pequeño juego. Yo les voy a ir mostrando algunas imágenes de action verbs, de verbos acciones. Pero estos verbos acciones están escondidos. ¿Están escondidos dónde? Están escondidos detrás de todos estos bloques de colores que tenemos aquí. The different blocks. I am going to remove the blocks and you have to guess the action verb, the correct action verb. Voy a ir removiendo de a poquito estos bloques que aparecen aquí en la pantalla. Y ustedes tienen que ir adivinando y cuando ya sepan la respuesta correcta, ¿cuál sería el action verb que vamos a mostrar? Cuando ustedes ya tengan la respuesta correcta, ustedes la tienen que enviar a través del chat. Para este juego vamos a utilizar el chat. Por lo tanto, voy a estar observando el chat en este momento y yo voy a ir removiendo los bloques y ustedes tienen que escribir cuál es el action verb, the correct action verb. But you have to write in English. Tienen que ir escribiendo en inglés. No vale la respuesta en español. Yo voy a ir felicitando a todos los niños que van escribiendo de buena manera la respuesta. Entonces, I am going to start removing the blocks. Voy a comenzar removiendo los bloques que tengo aquí. A ver, vamos a ir observando. Vayan adivinando. Todavía no se aprecia cuál es la imagen que tenemos para adivinar. A ver, voy a ir removiendo más imágenes de a poquito. Y vamos a ir participando. Oh, ahí están empezando a aparecer. A ver. ¿Cuál será? What is the correct action verb? ¿Cuál será el action verb correcto de acuerdo a las imágenes que estoy mostrando? Veo una persona que parece que está realizando una actividad. ¿Cuál será esa actividad? A ver. I'm going to continue. I'm going to continue removing the different blocks in. Excelente, Martina. Excelente, Sofía. Ya tenemos personas que han descubierto la respuesta correcta. Very good, Sofía y Martina. Valentina también. Your answer is correct. Excellent. Excellent, Ken. That is correct. Cristóbal. Correct. Nice. That is the correct answer. And the correct answer in this case, here we have a woman and she is dancing, que significa, obviamente, como ustedes ya saben, significa bailar. Muy bien, excelente, Alfredo, también. Los que fueron adivinando la respuesta correcta era dancing, que significa bailar. En este caso era ballet en este caso, pero la respuesta correcta era dancing. Ahora, atentos para, focusing for the second one, atentos para la segunda imagen, observamos. Here we have the second picture, the different blocks in different colors. I am going to start removing some of the colors, removing the blocks. Oh, what is the correct alternative here? What is the correct alternative? What is the correct action verb? ¿Cuál sería el action verb correcto en este caso? Oh, se ve como un joven realizando una actividad. I continue removing the different colors. Oh, es un atleta que está realizando un salto largo. What is the correct word here? ¿Cuál sería la palabra correcta que la aprendimos el año pasado cuando estábamos en primero básico? Está relacionado con saltar. ¿Cómo se dirá? Excelente. Muy bien, Valentina. Bien, Rafael, también. Muy bien, Cristóbal. That is correct. Excellent. We learned this word the previous year, in first year. Aprendimos esta palabra en primer año básico. Muy bien, Josefa. También Valentina Gómez. Excellent. That is correct. And the correct answer in this case is jumping. Jumping, que significa saltar. Jumping, que significa saltar. Que es una palabra que la practicamos y la aprendimos durante el primer año básico, así que hay que tener memoria porque pueden aparecer algunas palabras sorpresas. The next one. Here we have the next picture, and I am going to start removing the blocks.
Removing the blocks, removing the colors, yellow, orange, purple, green. Here we have different colors. And what is the correct picture? What is the correct action verb in this case? We can see a book or on the here. I am going to continue removing the blocks. Excellent, Ken Vera ya adivinó, Ken Vera también adivinó Colomba. Muy bien, Florencia, Cristóbal, Sofía, Rafael, excellent. Muy bien, Alfredo, Antonella, excellent. Your answer is correct. Excellent, Valentina también ya adivinó. Muy bien, excelente, niños, están atentos. Muy bien, Mariana, también Martina Busto escribió la respuesta correcta. And the correct answer, bien, Elisa Sandoval, Emilia, Antonio, también. Your answers are correct. Sus respuestas están de manera correcta. And the correct word in this case is, tal cual como ustedes lo fueron adivinando y fueron descubriendo, the correct word is reading. Reading, que significa leer. Estar leyendo. Excellent. That is the correct word. And now we are going to see the next picture. Here we have the different colors and the different blocks. And I am going to start removing the blocks. And here we have the answer. What is the correct action verb in this case? ¿Cuál será el action verb correcto en este caso? A ver, vamos a ir observando. Hay algunos que ya están imaginando la respuesta correcta. Excellent. Continúo removiendo. Excellent, Alain. Esa es la respuesta correcta. Florencia también ya escribió la respuesta correcta. Excellent, that is correct. Perfect. Hola, Simón, que me está saludando. Excellent. ¿Quién también? Pía, José, Pino también. Excellent. Maximiliano Zurita también escribió la respuesta. No es swimming, Maximiliano. Tienes que observar mejor. Cristóbal, excellent. Josefa también ya la escribió. Vamos, Maximiliano, la pueden escribir. Facundo Raimundo también. Excellent. And the correct answer, as you write in the chat, tal cual como ustedes fueron escribiendo a través del chat, the correct answer in this case is painting. Painting. Excellent, Colomba. Muy bien. Painting. Painting is the correct. Muy bien, Alison. También puedes participar, Simón Sepúlveda. Puedes participar. Tienes que escribir a través del chat la respuesta correcta. Excellent. Painting, que significa pintar. Painting. Tenemos allí el verbo painting, the action verb in this case. And there we can see a boy painting on the block. Está pintando sobre una hoja de block. And here we have the next picture. We are going to choose and we are going to guess the next picture. A ver, ¿alguien la podrá adivinar sin remover los bloques? A ver, yo estoy pensando cuál podrá ser y voy a empezar a remover los bloques. Here we have the first block. I continue removing the blocks. Here we have, no, it's not run. I continue removing. Here we have some... Excellent, ya algunos ya están adivinando, vieron una pista y ya están adivinando. Muy bien, Colomba, muy bien también Valentina, Ken, también Emilia, excelente, Cristóbal, también Alfredo, excellent, that is the correct answer. Todavía no la voy a decir para que adivinen los que faltan. Muy bien, José Pino, María Ignacia, excellent. In this case, the correct answer is singing, that is correct. I am very happy with your knowledge. I am very happy with your participation in this activity. Estoy muy contento que vayan adivinando la respuesta correcta. Excelente. Entonces, this word, the key word in this picture is singing. Singing, que significa cantar. Y me parece que esta es la última. Esta es la última imagen. Esta es la última imagen. Entonces, I am going to start removing the blocks. Removing the first block, it's a yellow block, and here we have the second picture. ¿Cuál será? Algunos ya están diciendo que es run. Vamos a ir verificando. Algunos ya me están escribiendo que la respuesta sería run. I am not sure if it is running. I am not sure. Ahora ya tenemos más pistas, ya podemos observar. Martina, casi, tienes que tratar de escribirlo de otra manera. Corrige la escritura.
Muy bien, Antonio. Muy bien, Antonio. Muy bien, Alen. También Kent. Excelente, Alfredo. Excelente. Gaspar también. Muy bien, Valentina. Lo único que hay algunos detalles de escritura que tenemos que ir corrigiendo. La ortografía, niños. And the correct word in this case is. Excelente, Luca. Muy bien, Colombia. Colomba. Muy bien. Cristóbal, Mariana, María Ignacia también. In this case, the correct answer is swimming. Swimming. What is the meaning of swimming? Nadar. Swimming, que significa nadar. Esa es la respuesta correcta. Excelente, niño. Felicitaciones. Ah, nos queda la última. La última. This is the last picture. La última imagen. Vamos a avanzar rápidamente para poder observar y detectar. ¿Cuál será la última? Antonio ya dijo ya cuál pensaba que era. Ya la dijo Antonio. Vamos a descubrir si está en lo correcto o no. Rafael también escribió una respuesta. Ahí vamos a ir verificando. Simón, lo que pasa es que estamos adivinando cuál será el action verb correcto y hay que escribirlo en el chat. Hay que escribirlo en el chat. ¿Cuál será el action verb correcto? Y tenemos que ir descifrándolo a medida que yo voy descubriendo los bloques. Los bloques que voy removiendo de la imagen. A ver, ¿será running? Muchos dicen que es running. ¿Será la palabra running en esta imagen? Vamos a observar. Ah, no. En este caso es una que no estamos viendo en esta unidad, pero sí es una palabra muy importante. Significa escribir. ¿Cómo se dirá escribir en inglés? Escribir en inglés, ¿cómo se dirá? Muy bien, ¿quién la escribió? Excelente, esa es la palabra correcta. ¿Quién ya descubrió cuál es la palabra correcta? And the correct word in this case is writing. Writing, que significa escribir, writing. Esa es la palabra correcta. Excelente, niño. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Excellent participation. Fueron escribiendo de muy buena manera. You are improving your writing skill, your English writing skill. Han ido mejorando su escritura en inglés y algunos han sido muy cuidadosos con la ortografía y eso me tiene contento. Bien, niños, vamos a volver a observar imágenes para ir descubriendo al final de la clase, pero antes, ahora vamos a realizar otra actividad. Desde la semana del 6 de julio, como les dije hace algunas semanas a través de Classroom, vamos a comenzar a leer el libro Callum the Caterpillar. Callum, la cuncuna. Es un libro sobre una cuncuna. Durante esa oportunidad, en la plataforma Classroom, dejé una copia en PDF para facilitarles la obtención de ese libro. Quedó una copia en PDF para que aquellos que no lo han adquirido o no lo han comprado también puedan obtener una copia a través de PDF, una copia digital. Entonces, aquí tenemos la portada del libro, Callum the Caterpillar, de Richmond Primary Readers. Ese es de la editorial de Richmond y está en la portada de este libro. Se llama Callum the Caterpillar. Callum es el nombre de este animalito que es una cuncuna. Es una cuncuna. Es un caterpillar. Pero recordemos que las cuncunas, después cuando se van desarrollando y evolucionando, se transforman después en mariposas. Aquí tenemos esta cuncuna. Este libro fue escrito por una autora que se llama Jane Cadwallader. Es el nombre de la autora de este libro. Y como podemos ver ahí, se ven the clouds, se ven las nubes, some flowers, algunas flores, the grass, un poquito de pasto, and Callum is de color verde, is green. Así es, Callum la oruga o puede ser también Callum la cuncuna. Puede ser de las dos maneras, oruga o cuncuna. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, vamos a leer las dos primeras páginas. Yo se las voy a mostrar a través de un video que les preparé. Voy a preparar el video, me esperan un minuto para preparar la imagen en video y compartir también la opción de observar el video. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir observando un video de Callum the Caterpillar y yo les voy a ir ayudando a transmitir también el significado de algunas frases que a lo mejor se nos puedan hacer un poquito más complicadas para que lo vayamos entendiendo todos juntos. Y después vamos a leer algunas preguntas en donde voy a necesitar de la participación de ustedes. Entonces, voy a verificar que el sonido de mi computador se esté compartiendo y ahora vamos a escuchar con atención. Vamos a escuchar con atención.
Escuchamos, ponemos oído, listen to the calendar caterpillar, listen to the book, and pay attention everybody, todos poniendo atención. Richmond Primary Readers, Level 1, Callum the Caterpillar, by Jane Cadwallader. Copyright Richmond Publishing, 2009. Nos está explicando la portada del libro, la editorial Richmond, Callum the Caterpillar y Jane Cadwallader, que es la autora de este texto o este libro. Callum the Caterpillar. Callum the Caterpillar is sad. Hello, what's the matter? I'm sad. I've got no friends. Nos empieza diciendo que Callum the Caterpillar is sad, que está triste en este momento. Aparece un hada, una fairy, que significa una hada madrina. They are in a flower, están adentro de una flor, y dice, hello, what's the matter? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Le está preguntando a Callum. Y dice, y con lágrimas en su ojo, Callum le responde, I am sad, I got no friends. Dice que está muy triste porque no tiene ningún friends. ¿Qué significará friends? Friends significa que no tiene ningún amigo. Entonces, vamos a observar qué va a pasar a continuación. Stamp your feet. Hands up high. Turn around. Touch the sky. Dice unas palabras mágicas esta fairy. Dice unas palabras mágicas que dice stamp your feet, que significa pisar con tus pies. Hands up high, levanta las manos lo más alto que puedas. Turn around, date una vuelta and touch the sky. Y toca el cielo. Y dice esas palabras mágicas y vamos a observar qué está sucediendo contigo. Sky. Look at the caterpillars. There are caterpillars everywhere. Big caterpillars, little caterpillars, long caterpillars, short caterpillars, fat caterpillars, and thin caterpillars. Hooray! I'm happy. Thank you. You're welcome. Goodbye. Luego de que esta hada mencionara estas palabras mágicas, dice, look at the caterpillars. There are caterpillars everywhere. Hay orugas, hay cuncunas por todos lados aparecieron muchas cuncunas. Y dice, hay big caterpillars, algunas que son grandes, little caterpillars, algunas pequeñas, long caterpillars, algunas que son bastante largas, algunas de estas orugas, short caterpillars, algunas que son pequeñitas o cortitas, fat caterpillars, que son las caterpillars que son más gorditas, and thin caterpillars, algunas que son bastante delgadas. Y ahí aparece Callum, bajando de su flor, bajando de su red flower, y dice, all right, I'm happy, thank you. Estoy muy feliz y gracias, le dice. You're welcome, dice el hada, goodbye, y se despide. Vamos a ver qué va a pasar a continuación. Aparecieron muchas caterpillars aquí en la historia. Callum is in the park. Look at the caterpillars. There are caterpillars everywhere. Oh no! There is no space for me. Look at the caterpillars on the tree. What are they doing? Up and down. Up and down. Oh, aquí algo sucedió aquí. Dice, Callum is in the park. Look at the caterpillars.
Llegó al parque Calium, pero estaba todo lleno de caterpillars por todos lados. Dice, there are caterpillars everywhere. Por todos lados está lleno de caterpillars. Dice, oh no, there is no space for me. No tengo espacio para mí. No tengo espacio para mí en el parque. Calum está preocupado. Now he's worried. Está muy preocupado porque no sabe dónde puede jugar. Y luego dice, look at the caterpillars on the trees. Tree. Dice que observemos dónde están las caterpillars que están sobre el árbol y también abajo del árbol aparecen en un columpio dos caterpillars que están jugando y incluso aparece una debajo del columpio, bastante peligroso. Y dice, up and down, jugando desde arriba y hacia abajo, arriba y hacia abajo. Y hoy día, today, we are going to read this book until this page. Vamos a leer hasta esta página. Esta es la última página del día de hoy, porque we are going to continue reading next session, the next lesson, next Thursday. Vamos a continuar leyendo el próximo jueves la siguiente parte de este texto y este libro. Pero ahora, I need to know if you are receiving the information and you pay attention to the book. Necesito saber si pusieron atención al libro que acabamos de leer y tengo unas preguntas para ustedes. I will need your participation. Voy a necesitar de la participación de ustedes. I will need your participation answering the next question. Tengo tres preguntas. Aquí dice, choose the correct alternative. Tenemos que seleccionar la alternativa correcta. Dice, what is the name of the protagonist, Sarah? Fairy o Callum, ¿cuál sería el nombre del protagonista? ¿Sería Sara, Fairy o Callum? Después la número 2 dice, at the beginning, Callum is sad, happy o angry. ¿Cómo está Callum al principio? ¿Estará sad, happy o angry? Y luego la número 3 dice, what's the matter with Callum? ¿Qué le pasa a Callum? Dice, he was hungry. He had no friends, or he wanted to play. ¿Qué le pasaba a Callum al principio? ¿Por qué estaba triste? ¿Será porque él estaba hungry? ¿Porque él tenía no friends, o que he wanted to play, él quería jugar? Entonces, ya tengo alumnos levantando la mano. Ya tengo alumnos levantando la mano. The first one is going to answer the number one. La primera persona me va a responder la número uno. Y la primera persona será Josefa González. Aló, Josefa. ¿Me escuchas? ¿Escucha? Sí, se escucha perfectamente. ¿Cómo estás, Josefa? ¿Y usted? Bien también. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Sí, bien. Excelente. Me alegra saber que se encuentran bien. Entonces, la pregunta número uno dice, what is the name of the protagonist? ¿Cuál es el nombre del protagonista? ¿Cuál sería? Salud. Excelente. Callum. Callum is the correct answer. And here I circle the correct answer. Acabo de cerrar en un círculo la respuesta correcta. Excellent, that is the correct answer. I am very happy with your participation. Muy buena participación, excelente. Now I am going to activate the second microphone. The second question says, at the beginning, Callum is sad, happy or angry. Me va a ayudar en esta oportunidad. Me va a ayudar Cristóbal Flores. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Sí, todo bien, todo bien, Cristóbal. Sí. ¿Muy aburrido en la casa o ya no tanto? No. ¿No? Qué okay, bueno. Ya, number two for you, Cristóbal. Dice, at the beginning, Callum is sad, happy or angry? Excellent. Sad. ¿Y sabes lo que significa sad? Triste. That is correct. Excellent. Muy bien. Muchas gracias por ayudarme. Excelente. Y ahora tenemos la number three. Dice, what's the matter with Callum? ¿Qué le pasaba a Callum? ¿Por qué estaba triste? Y en esta oportunidad me va a ayudar Emilia Gómez. Aló, Emilia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo has estado, Emilia? Bien. Qué bueno. Emilia, en la número 3, what's the matter with Callum? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Será he was hungry, he had no friends o he want to play? ¿Cuál será la respuesta correcta? No friends. That is correct, excellent. He had no friends. ¿Qué significará esa respuesta? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Que no tiene amigos? Excelente. Esa era la respuesta correcta. Muy bien. Te felicito, Emilia. Excelente. Muy feliz de tu respuesta. Gracias, Emilia.
Entonces aquí ya tenemos las tres primeras preguntas ya con la respuesta encerrada. El nombre del protagonista, the name of the protagonist is Callum. At the beginning, Callum is sad, estaba muy triste. Por eso voy a dibujar una carita triste aquí, aquí al lado de sad, una carita triste. Y la number three dice, what's the matter with Callum? He had no friend. Que Callum no tenía ningún amigo, por ese motivo estaba triste. Entonces, muy feliz porque respondieron todas perfectamente. Y ahora, y como les dije anteriormente, we are going to continue reading this book during the next lesson. En la próxima clase vamos a continuar leyendo esta historia, la historia de Callum. Ahora vamos a volver a nuestro libro Big Surprise. Vamos a volver a nuestro libro The Big Surprise Number 2. Vamos a volver a los ejercicios del libro Big Surprise Número 2. Y vamos a repasar los contenidos que hemos estado viendo últimamente. Y también vamos a completar actividades que no habíamos hecho todavía del libro. Que ustedes, yo estoy seguro que lo fueron haciendo en la casa, pero ahora yo les voy a ayudar para clarificar las dudas, ¿ya? Como habíamos comentado anteriormente, here we have the action verb. Here we have different pictures of the action verb. We have the word singing, dancing, roller skating. Also we have skipping, painting. Tenemos también la palabra swimming. También tenemos la palabra reading. And the last one says running. Como habíamos visto anteriormente, aquí tenemos los action verbs. Singing, que significa cantar. Dancing, que significa bailar. Roller skating, que es patinar en patines. Skipping, que significa saltar la cuerda, painting, pintar, swimming, nadar, reading, leer y running, que es correr. También estuvimos observando algunos pasatiempos. El primero que tenemos aquí en la imagen dice jigsaws, que significa, como lo vemos en la imagen, significa un rompecabezas o más puzzles. Luego tenemos board games, que son los juegos de mesa, tales cuales como el Scrabble, el Monopoly, o ese tipo de juegos de mesa, o el Pictionary, que también es un juego de mesa. Abajo tenemos los computer games, que son los juegos de consola o juegos de computador. Los juegos que ustedes también juegan, por ejemplo, PlayStation también es un computer game, es un juego, ya que el PlayStation por dentro lleva un computador para funcionar. Y por último tenemos la palabra stickers, que significa pegar láminas, pegar stickers. En este caso es un álbum, en este caso en la imagen podemos observar un álbum. Voy a responder algunas dudas que me están llegando a través del chat. Me esperan un minutito para continuar. Ah, algunos fueron respondiendo a través del chat. Excelente. Excelente, muy bien. Me fueron respondiendo a través del chat algunos compañeros. Y entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con la primera actividad. Vamos a continuar con la primera actividad. La semana antepasada, antes de la semana de la empatía, tenían que ustedes realizar esta página del libro. Esta página del libro, que me parece, no estoy segura, a ver, voy a revisar, es la página number, voy a revisar el número de página, es la página number 30, la página número 30. Es la página número 30 de nuestro libro. Aquí nosotros tenemos que escuchar y tenemos que enumerar cuál es el pensamiento que tiene Dizzy. Dizzy es the dog. Dizzy es el nombre del perrito que aparece aquí. Tenemos que ir enumerando y encerrando en un círculo la alternativa correcta según lo que Dizzy está mencionando. Según lo que Dizzy está mencionando, tenemos que encerrar en un círculo la alternativa correcta. Primero vamos a escuchar la grabación, el audio, y después yo voy a activar los micrófonos de ustedes para que me vayan ayudando a responder dónde estaba el number 2, dónde estaba el number 3 y number 4. El number 1 is ready now, is written in that space. La número 1 ya está escrita, pero escuchando el audio vamos a poder saber dónde está la number 2. 3 and 4, la número 2, 3 y 4, y también me tienen que decir cuál era la alternativa correcta de cada una de esos números, de esas frases, ¿ya? Entonces, escuchamos a continuación. Unit 3, Lesson 4. Listen and number. Number 1. I don't like stickers. Number 2. I don't like jigsaws. Number 3. I don't like computer games. Number 4. I don't like board games.
En esta oportunidad solamente mencionó deportes o action verbs o pasatiempos que no le gustaban. I don't like, dijo en todas. Entonces, ¿me van a ayudar? ¿Dónde está la number two? A ver, ¿me va a ayudar en esta oportunidad? La number two, Martina Bustos. Hola, hola, mister. Martina. ¿Cómo estás, Martina? Fine. Fine, excellent. I'm very happy for you. Estoy muy feliz por ti, que estás bien. Martina, where is the number two? ¿Dónde está la número dos? ¿Y qué fue lo que dijo la número dos? I don't like jigsaws. That is correct. I don't like jigsaws. Mira, la voy a encerrar en este momento. I don't like jigsaws. Me cuesta un poquito dibujar con el mouse, pero en ese casillero va la number two. Excellent, Martina. Your answer is correct. Perfect. Muy bien, Martina. You're welcome. Esa es la respuesta correcta. Excellent. Now we're going to hear the number three. Agradecemos a Martina por su ayuda y ahora vamos a escuchar a Elisa Sandoval. Hello, Elisa. Hola, mister. ¿Cómo estás, Elisa? Bien. Qué bueno. Elisa, ¿dónde está la number three y qué fue lo que dijo en la number three? I don't like computer games. That is correct. Excellent. Mira, la estoy encerrando en este momento. ¿Y cuál sería el número que tenemos que escribir ahí? El 3. The number three, that is correct. Excellent, Elisa. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Elisa. And now the last one. The last one is going to help me with the last one. Pia Bravo. Aló, Pia, ¿me escuchas? Aló, Pia, ¿me escuchas? No, no eres tú. Aló, ¿me escuchas? No, soy yo. Sí. ¿Sí? Ya, ¿dónde está la number four, la número cuatro? ¿Dónde estaba? I don't like board games. That is correct. I don't like board games. ¿Y el número que tenemos que escribir ahí, cuál es? ¿Cuál es el correct number? Number four. That is correct. Excellent. Excellent. Y sabes que le queda un poco chueco, número fuera del cuadrado. Sí, pero no importa, igual se entiende, es que cuesta mucho dibujar con el mouse. A ustedes también yo creo que les ha pasado en Paint que es difícil dibujar con el mouse. Excelente. Muchas gracias, Pia Colomba. Entonces, aquí ya tenemos entonces encerradas las alternativas correctas. 1, 2, 3, and 4. Y en este caso, Dizzy the Dog solamente nos mencionó acciones o pasatiempos que a él no le gustaban. No le gustaban en los I don't like. Recuerden que siempre I like cuando algo me gusta y I don't like cuando algo no me gusta. Now we are going to continue with the next activity. Vamos a continuar con la siguiente actividad. La siguiente actividad. Y observamos que también estaba en la misma página del libro, en la página number 30. In this case, you have to draw happy face or sad face. Tenían que dibujar caritas felices o caritas tristes. Ustedes elegían dónde querían colocar las caritas que ustedes quisieran. No teníamos que seleccionar un patrón en general. Ustedes seleccionaban. Yo, por ejemplo, voy a responder de esta manera. Mira. Yo, por ejemplo, voy a responder de esta manera. Al primero le voy a hacer una carita triste. Le voy a hacer una carita triste. Ustedes, si tenían carita feliz, igual está buena. Igual está buena. Pero nosotros tenían la libertad de dibujar donde ustedes quisieran. En la number two, I am going to draw a happy face. A happy face in the number two. In the number three, I am going to draw a happy face. A happy face. Oh, me quedó un poquito feo, parece mi dibujo. A happy face in the number three. And the number four, I am going to draw a sad face. A sad face. Una carita triste en la número cuatro. Y en base a esas caritas, ustedes tenían que seleccionar la palabra I like y I don't like según como correspondiera. En the number one, como tenía una carita triste, la respuesta correcta sería I don't like. Y la tenían que encerrar en su libro. In the number two, a happy face. I like jigsaws. Le gustaban a este niño, le gustaban los puzzles. I like. In the number three, I like board games. Le gustan los juegos de mesa, me gustan los juegos de mesas. I like board game. And in the number four, I don't like stickers. I don't like stickers. Como les dije anteriormente, esto de acuerdo a lo que yo estoy dibujando. Pero ustedes, por ejemplo, si tenían caritas felices en otro dibujo,
o caritas tristes en otro dibujo, no importa, igual están buenas, así que para que no tengan que estar borrando. Ustedes elegían dónde dibujaban sus caritas felices y sus caritas tristes, ¿ya? Entonces voy a borrar los dibujos, and now we are going to listen to the next activity. Vamos a escuchar ahora la siguiente actividad. Ah, en esta página, en la página number 33, en la página número 33 del libro, ustedes tenían que dibujar lo que faltaban de los instrumentos musicales que aquí aparecen. Dice la número 4, dice cómo se aprecia en la imagen, los niños que están ahí están realizando la acción que es dancing. Y aquí aparecen distintos musical instruments. The first one here, we can see a trumpet. Podemos ver una trompeta aquí. Aquí se forma una trompeta. Y está remarcado el resto del dibujo. El segundo instrumento musical aquí se dice una bagpipes, que es un instrumento musical que se ocupa en Escocia. Es un instrumento de viento en donde se forma una bolsa en el medio y al hacerlo sonar, empiezan a sonar distintas tonalidades, suena muy bonito y aparte se ha visto en la película, por ejemplo, en algunas películas se ha escuchado cómo suena ese instrumento de aire. No es común aquí en Chile, es en Europa, en Escocia, donde se utiliza mayormente ese instrumento. Here we have a popular musical instrument. Aquí tenemos uno muy popular, aquí el que estoy encerrando a continuación, que es una guitarra. A guitar, como ustedes ya conocen, es una guitarra. Se ocupa en todo el mundo. A guitar is a very popular musical instrument. Luego, el siguiente que tenemos acá es a drum. A drum, se escribe drum, pero se pronuncia drum, que es un tambor o una batería. Entonces ahí ustedes tenían que dibujar el resto del tambor o batería. También se ocupa en todos los lugares del mundo, en las bandas o en los distintos grupos musicales, se ocupa una batería, pero en este caso solamente un tambor. And the last musical instrument here that we can see is an accordion. Accordion, que es un acordeón. Había que dibujar las partes del medio del acordeón aquí para finalizarlo. El acordeón en un extremo tiene unas teclas que son muy parecidas al piano, y al abrir y cerrar, apretando también los botoncitos que están al lado izquierdo, se realiza un sonido que es bastante particular, que yo creo que también ustedes lo han escuchado, un acordeón. Eso había que hacer en la página number 33, en la página número 33. And now we go to the page number 34, pasamos a la página número 34, aquí, en donde teníamos que escuchar un audio, escribir el número correcto. ¿Dónde iba el número correcto según el audio? Luego tenemos que completar los espacios en blanco para finalizar la oración según el verbo acción que corresponde. Vamos a escuchar el audio, lo vamos a escuchar en esta oportunidad, y luego de escucharlo, ustedes me van a ir ayudando. You are going to answer, you are going to collaborate with me, answering the different sentences that we have to write here. Ustedes me van a ayudar diciéndome el número y completando la oración después de escuchar el audio. Entonces voy a colocar play al audio para que podamos escuchar. ¿Ya? Me esperan un minutito. Unit 3. Ahora sí. Lesson 7. Listen and number. Number 1. I like painting. Number 2. Number 1, I like painting. I like running. Number 3. I like reading. Number 4. I like swimming. Number 5. I like roller skating. Number 6. I like dancing. Number 7. I like skipping. Number 8. I like singing. Ahora voy a colocarlo de nuevo porque parece que no lo alcanzamos a escuchar de buena manera, así que lo voy a colocar de nuevo para que podamos detectar, ¿ya? Unit 3, Lesson 7. Listen and number. Number 1. I like painting. I like painting, number 1.
Number two. I like running. I like running, number two. Number three. I like reading. Number four. I like swimming. Number five. I like roller skating. Number six. I like dancing. Number seven. I like skipping. Number eight. I like singing. Aquí ya tenemos distintas oraciones utilizando I like. Y el número, ustedes me van a ir ayudando diciendo el número. El número y la oración que correspondía. The number one now is ready. The number one says, I like painting. Ahí podemos ver la respuesta de la number one, I like painting. Me gusta pintar. Entonces, ahora ustedes levantando la mano me van a decir, where is the number two? ¿Dónde estará la número dos? Y en esta oportunidad me va a ayudar Alfredo Rifo. Sí. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, me alegro que estés bien. Alfredo, where is the number two? ¿Dónde estará la número dos? ¿Y qué dirá la número dos? Running. Running, let me check. I am going to check the number two is... Excellent. Y la oración dice... I like running. That is correct, Alfredo, excelente. Muchas gracias. De nada, mister. Excellent. Now is the turn of the number three, and this opportunity I am going to activate the microphone a Ken Vera. Aló, Ken, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Ken? Bien. Ken, where is the number three? ¿Dónde estaba el número tres? Reading. Number three, ¿en cuál acción será? Reading. Reading, that is correct. I like reading. In the number three, I like reading. Correct, excellent. Thank you for your answer. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, muchas gracias a quien. Ahora, la siguiente persona, la número cuatro, the number four. Where is the action number four? Gaspar Rocco. Gaspar. ¿Ya? Hola, Gaspar, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Gaspar. Where is the action number four? ¿Cuál es la acción número cuatro? Swimming. Let me check. Excellent. Swimming. I like swimming. That is the correct answer. Muchas gracias, Gaspar. Excelente. Gracias. Agradecemos a Gaspar. Now, the next one. Valentina Espinosa. Valentina, estoy tratando de activar tu audio. Valentina Espinosa. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Valentina, where is the number five? ¿Dónde estará la número cinco? ¿Dónde estará la number five? Es una acción que utilizamos utilizando un casco. I like roller skating. Let me check. Excellent. I like roller skating. That is correct. Muy bien. Felicitaciones. Excelente. Muchas gracias, Valentina. A ver. Oh, tengo solamente niños que ya han levantado la mano anteriormente para la número 6, 7 y 8. A ver, invito a los que no han levantado la mano, a Martín González, a María Jesús, a Manuela, Lucas, los invito también a levantar la mano, a Pía Aravena, para que podamos participar. Invito a todos los que no han levantado. Ya, a ver, Florencia Salas. Hola, mister. ¿Cómo estás? Bien. Excelente. Florencia, what is the action number six? ¿Dónde estaría la number six? Dancing. Excellent, that is correct. I like dancing. Thank you, Florencia. Muy bien. Felicitaciones. And now the next one will be, the next participant will be Mariana Vergara. Mariana, estoy tratando de activar tu audio. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, mister? Bien, también.
feliz de estar esta tarde con ustedes. Mariana, sí. Where is the action number seven? Number seven, where is? ¿Dónde estaría la number seven? Sleeping. Let me check. Correct. Number seven, I like skipping. Your answer is correct. Congratulations, Mariana. You are very good. Correct answer. Muy buena respuesta. Muchas gracias, Mariana. De nada, Michelle. And now the last one is going to help me with the last one, with the last question and the last number. Me va a volver a ayudar en esta oportunidad. Elisa Sandoval. Hola, Elisa. Hola. Elisa, where is the action number seven, the action verb number seven? ¿Dónde estaría la número, no, number eight, número ocho? La ocho. Yes. En, swing, en singing. Let me check. Excellent. I like singing the number eight. Your answer is correct and thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda, Elisa. Tu respuesta es correcta. Excelente. Niños, se nos está acabando ya el tiempo, pero antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a volver a utilizar el chat como lo utilizamos al principio de la clase y vamos a volver a observar la última imagen, the last removing the blocks, and you have to guess the correct picture according to the picture. According to the picture, you have to write the correct answer. Ustedes van a tener que escribir a través del chat. Voy a estar visualizando el chat y vamos a observar la última. Antonio ya dijo ya cuál es. Ya dijo cuál es. Vamos a verificar si será la correcta or not. If the answer is correct or not. Esta va a ser la última imagen para que después ya vamos a finalizar la clase. We are going to see the picture. Vamos a ver si es que la respuesta, vamos a ver qué será la siguiente imagen. ¿Qué será la siguiente imagen? Oh, veo un niñito que está, parece, con los ojos cerrados. ¿Cómo se dirá estar con así? ¿Cómo se dirá dormir en inglés? Excelente, bravo, excelente. Muy bien, Emilia, ya escribió la respuesta correcta. Excelente, Valentina Espinosa, your answer is correct. Very good. And we are going to check. Excellent. Muy bien, Martina Bustos. Muy bien, Valentina. Cristóbal también escribió la respuesta correcta. A ver, ¿quién más se anima? Excelente. Muy bien, Alen. También escribió la respuesta correcta. Y aquí tenemos la última acción que significa, que dice, sleeping. Sleeping o sleep. Sleep o sleeping habrían sido correctas y significa dormir. Ya, niños, voy a detener la grabación de la clase. Voy a detener la grabación para que podamos despedirnos en la clase del día de hoy. Leímos Calum de Caterpillar. Estuvimos practicando los action verbs. Estuvimos adivinando imágenes también. Fue una clase bastante provechosa la del día de hoy. I am very happy to spend this afternoon with you. I am going to stop the recording and now we are going to say goodbye, everybody.